En este mes de marzo damos inicio a los ciclos de entrevistas que siempre ha tenido ArroyitoCiudad.net, como terminábamos allá en el mes de diciembre del pasado año con varias entrevistas que hemos tenido en el año. Bueno, comenzamos ahora este mes de marzo con el ciclo, nuevamente, la idea es una por semana, bueno, iremos evaluando, pero bueno, en este caso damos inicio al ciclo entrevistas con la visita a nuestros estudios, en el estudio de Arroyito Ciudad. Recibió al contador Mauricio Andrés Cravero, quien estuvimos charlando con él con respecto a varias cuestiones que tienen que ver indudablemente con el orden de la política y también, bueno, algunas cuestiones que hacen siempre al pensar de la gente que está en la política, ¿no? No solamente de política se nutre la persona, sino que también, bueno, tiene otras actividades. Bueno, nosotros aquí en Arroyito Ciudad charlábamos con el contador en la tarde del día viernes 5 de marzo. Y bueno, ahora compartimos con ustedes lo que fue la entrevista con el contador Mauricio Andrés Cravero. Bueno, jornada de entrevistas. Nosotros en el mes de marzo habíamos dicho que íbamos a comenzar y la verdad que es un gusto enorme que podamos comenzar de esta manera, ¿no? Él me decía el otro día, quedó pendiente. Nada, queda pendiente, siempre hay posibilidad de hacer. Bueno, Mauricio, antes que nada agradecer enormemente que se haya llegado aquí a nuestro estudio y siempre digo que es un gusto enorme poder charlar con usted, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, yo antes que empezar, por supuesto, un saludo a todos los que nos siguen y nos van a ver en tu programa. Felicitarte a vos por las instalaciones, la verdad que te conozco de cómo arrancaste y hoy venir acá y ver toda esta inversión que tenés, que le pones a este laburo que tanto te apasiona, así que vaya, de mi parte, mis felicitaciones para vos y a toda tu familia que es el sostén y que seguramente tiene mucho que ver en esto. Es un gusto para mí estar, ¿no? Yo la verdad que el año pasado, todos sabrán, a todos les fui diciendo, yo hasta era para mí necesario tomarme un año casi con un perfil más tranqui, yo lo necesitaba yo y también estaba convencido que lo necesitaba la gente que me tenía que escuchar. Así que así hicimos, por eso yo a muchos de ustedes les pedí disculpas a fin de año porque estaba convencido que necesitaba eso. Bueno, ahora arranco ya otro año, fíjate que claro, como vos bien decís, ya arrancamos marzo y el año pasa rápido, los meses, pero acá estoy, che. Mira, Mauricio, por ahí quizás que si tenemos que hablar de un resumen de la gestión, hay mucho por hablar, ¿no? Seguramente. Muchas horas, indudablemente. Pero por ahí, en cuanto se tiene que analizar, por ahí creo que también a lo mejor después que pasó todo, seguramente llega un momento donde Mauricio Cravero, solo, tranquilo, en algún lugarcito, empieza a pensar todo lo que se hizo, ¿no? Sí, sí, la verdad que yo, después pasan los años que uno está fuera de la intendencia y la misma gente te lo recuerda, ¿no? Nosotros hicimos muchas cosas por la ciudad. Yo siempre digo que el resumen, el periodismo me lo pregunta, yo respondo, pero siempre digo que a esto tiene que opinar la gente, ¿no? Exacto. Que fue la que, el vecino fue el que vio si Cravero y su gestión con toda su gente que lo acompañó, hicieron las cosas bien o mal. Nosotros, por supuesto, que también, como todo, ¿no? Como en tu actividad, como en todas las actividades, uno va haciendo todo también, cuando termina una etapa, un resumen. Nosotros, sumado a lo que la gente también nos manifiesta, la verdad es que hemos hecho muchas cosas bien, y seguramente nos hemos equivocado, claro que sí, eso también, y está bueno hasta uno también de decirlo, ¿no? Pero bueno, hay un gran reconocimiento en nuestra parte de las obras de vivienda, ¿no? 361 viviendas y macanas, que cuando se empiezan a comparar con otras gestiones, empieza a tomar mucho valor ese número, ¿no? Nadie puede negar, ¿no?, que entregamos casi una casa por semana de gobierno, y eso me lo reconocen en la región, porque saben que es producto de lo que yo siempre dije, ¿no? Este trabajo compartido, el vecino que paga la cuota, la MUNI que tiene que hacer todo este laburo, comprar los terrenos, entregar la llave de la vivienda, pero es un logro compartido con el vecino. Luego lo que pudimos hacer en desagüe, Fernando, cientos de millones de pesos genuinos, ¿no?, del municipio dedicado a la obra de desagüe, un plan que está abierto y ojalá se pueda continuar porque han sido beneficios concretos para la ciudad. Todo lo que se pudo hacer en lo que es las plazas, los mantenimientos del espacio público, la verdad que muchas cosas. Y después sumado sueldos al día, todos los servicios que a veces uno lo deja, no lo comenta, ¿no?, que se han brindado de una gran manera. Así que bueno, nosotros en nuestro interior sabemos que por supuesto hay cosas que a lo mejor las hicimos de una manera que queríamos hacerlas de otra y no nos salió, pero también sabemos que hay muchas cosas que las hicimos bien, ¿viste?
Digo por ahí, Mauricio, un 2020 complicadísimo, ¿no? Complicadísimo. Vivir un 2020 sí. Totalmente atípico, ¿no? Yo el otro día, Fernando, cuando terminó el inicio de sesión, lo que primero le dije al periodismo cuando me entrevistaron, que felicitaba, ¿no? Y lo vuelvo a hacer aquí, felicitaba al equipo de salud, tanto estatal, público, como el privado, ¿no? Y entenderlo también el intendente actual, ¿no? Porque es fácil por ahí criticar cuando a vos te toca una pandemia en donde ninguno está preparado para eso. Por eso muchas cosas que a lo mejor no han salido como la gestión que haría actual es producto también justamente de esa pandemia, que hace de que los intendentes tengan que trabajar sobre algo que desconocen y a su vez tienen que hacer todo lo que te exige la sociedad, ¿no? De los servicios, pero tienen que dedicarse a otra cosa. Así que yo empezaba de esa manera, agradeciéndole a la gente de salud, bueno, y entendiendo que ha sido un año duro, difícil. La verdad es que le es difícil en este caso a una gestión de gobierno, pero también nos es difícil a los privados, sí. Los particulares, el comerciante, en el caso tuyo, todos, ¿no? La verdad es que ha sido un año difícil. Bueno, ojalá este año se arranque con la vacunación y la gente tenga esa posibilidad de por lo menos tener en este caso la vacuna para que estemos un poco más tranquilos. También, bueno, por ahí uno dice seguir estando en el ámbito político, sí. En este caso como concejal, y recibir todo lo que la gente necesita ya y que se solucione ya, y sí. Bueno, es un poco lo que marcaba, ¿no? Es complicado muchas veces que se puedan dar soluciones rápidas. Sí, complicado, ¿no? Por eso yo mire, a veces, Fernando, a veces la gente que te hace una entrevista a veces busca que uno pueda cuestionar algo, y yo siempre soy tipo realista, ¿no? Siempre trato de por lo menos de decir la realidad, cómo me toca verla a mí, cómo me toca vivirla a mí, ¿no? En el caso nuestro, uno es un vecino más también, ¿no? Pero no, ha sido un año difícil para gobernar. Tengo intendentes amigos en toda la provincia y uno les reconoce el esfuerzo que han hecho, ¿no? Porque realmente ha sido un año difícil. Bueno, ojalá empecemos y arranquemos este año de una manera diferente. ¿Cómo se analiza, Mauricio, digamos, la política a nivel, digamos, la política sanitaria a nivel país? ¿Cómo la ven de parte de ustedes? Bueno, nosotros, yo creo que gran parte del pueblo argentino estaba muy contento cómo se arrancó la pandemia en Argentina, ¿no? Claro que después que fueron pasando los meses y uno se pudo comparar quizás con otros países o tener información de lo que pasaba nomás en los países limítrofes acá de nuestro país, uno empieza a ver que algunas cosas no se hicieron tan bien, ¿no? Creo que hemos tenido la pandemia ha sido muy, muy, muy larga, el tema de las restricciones. Lamentablemente, lo que se hizo con los vacunatorios VIP, eso tiró por la borda seguramente muchas cosas que sí. El gobierno nacional hizo bien, pero viste cómo somos los argentinos, ¿no? Por ahí con un tema después a lo mejor se llevó puesto un ministro. O sea que la verdad que fue una pena eso. Yo creo que los argentinos debemos acostumbrarnos que estas cosas no deberían pasar, ¿no? Porque seguramente a lo mejor el 50% del vacunatorio VIP está bien, se lo merecen por los contactos que tienen, por las relaciones que tienen, pero otros no. Cola, yo en eso, Fernando, creo que hasta no es buen ejemplo ni para nuestros hijos, porque si uno le enseña a los hijos que la trampa vale, que el mérito no tiene sentido. Bueno, esas son las cosas que yo, por ejemplo, sinceramente, uno opina de una manera diferente y cree que es al revés. Así que, bueno, ahí estamos, un país donde también lo económico tiene mucho que ver, ¿viste? Mucho parate de muchas actividades. Y gracias a Dios, nosotros, Fernando, en nuestro arroyito bendecida que tenemos muchas cosas que pasaron en el país no pasaron acá, ¿no? Acá sí. Cierre de empresas no tuvimos. Las empresas más importantes que dan trabajo en nuestra ciudad no pararon nunca. La actividad comercial, si bien a lo mejor 2 o 3 semanas, fue un poco más difícil, pero después el resto no paró. Y eso hay que darle gracias a Dios, ¿no? Y eso es un beneficio para todos nosotros, ¿no? Para todas las actividades que hacen de que si la gente tiene trabajo y la economía marcha, bueno, nos beneficiamos todos, ¿no? Los que tenemos alguna actividad económica en la ciudad. Me queda, porque también nosotros le hemos tocado el tema de la vacunación VIP. A mucha gente inclusive molestan muchas cosas que han pasado, que ya sabemos, son de público conocimiento. Digo, lo que también termina molestando son las formas, ¿no? Porque uno por ahí hasta entiende que hay autoridades, que hay a lo mejor dirigentes políticos, gubernamentales,
que deberían estar vacunados. Quizás que por ahí lo, sí, que, lo que termina confundiendo a la gente es que en un principio se dice no, 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 para nada, y después cuando empiezan a aparecer los casos es que no, que bueno, que creo que por ahí los mensajes no han llegado claro a nivel salud, a nivel nacional, eso está clarísimo. Eso está claro, ¿no? Y claro, y más allá del hecho contundente de que se denuncia una vacunación VIP, que justamente le provoca nada más que la salida que el ministro de Salud de la Nación, sí, sí, quiere decir que seguramente algo mal se hizo, ¿no? Por eso un poco como te decía recién, a lo mejor la mitad de los que se vacunaron estaba bien o se puede defender, ¿no?, por la actividad que tienen, por la relación que tienen, pero bueno, hay muchas cosas que no, ¿no? Vos te enterás que familiares de un apellido político importante nacional vacunó toda su familia, vos te enterás que se vacunó un chico de 20, 28 años, sí, sí, esas sí, son las cosas que te duelen, eso, ¿no? Y eso yo, es lo que termina molestando. Yo te manifiesto lo que nos dice la gente nomás, en la calle, en un café, en la plaza, cuando te encuentras en el supermercado, te dice, che, Rodito, nos vamos a vacunar, yo tengo a mi madre que hace un año que no sale a ningún lado, que le tiene miedo y tiene 80, tiene 90 años y no se puede vacunar. Entonces ahí donde está estas cosas que decís vos de las formas, ¿no? Porque en realidad creo que uno tiene que, en esto debería ser algo exclusivo de una edad para adelante, porque si Dios nos da vida todos vamos a llegar, pero no puede ser que haya personas que hacen, sí, no, hace un año que no salen a ningún lado porque le tienen miedo por la edad que tienen, porque son de mucho riesgo, y debo atender a estos casos de que se vacunan personas muy jóvenes porque tienen la posibilidad de estar cerca del poder. Entonces eso sí jode, eso jode y eso duele. Y en esto hay que sacar un partido político, de decir, che, es uno, es otro. Eso duele en general, porque haga quien lo haga, son las, sí, cosas molesta, que molestan, ¿no? Molesta. Y uno siempre lo relaciona a la familia. Yo tengo mi madre, tiene más de 80 años y bueno, no se puede vacunar. Ahora, por supuesto, hicimos las inscripciones esperando que le salga también como cualquiera, ¿no? Exacto. Pero te dicen lo mismo, ¿no? Hace un año que no salgo, o un vecino, o un amigo, y ni hablar la familia que le tocó tenerlo, que le haya pasado lo peor, ¿no? Hoy en día, en el Rodito, hay 31 familias que han lamentado el tema de este virus fatal, y miércoles, che, jaja, qué duro, ¿no? Habría que preguntarle a muchos de ellos qué opinan cuando se enteran de estas cosas. Por supuesto que de esos 31, a lo mejor más de la mitad todavía no estaba la vacuna. Fueron casos puntuales que aparecieron rápido y fueron con un deceso en donde la vacuna todavía no había llegado ni al país, pero el resto está esperando poder vacunarse. Ojalá llegue la inmunidad de rebaño, esto que hablan, ¿no? Sí. De que la Argentina, bueno, o nuestro país, nuestra provincia o nuestra ciudad tenga la posibilidad de conseguir muchas vacunas para que, bueno, en eso tengamos también la tranquilidad de que los vecinos nuestros están inmunes a eso. Sí, porque también en eso se cometieron varios errores. Yo siempre hablo a nivel nacional, ¿no? Como sí, con sí, el tema sí. de porque uno, a ver, yo siempre digo que en la promesa, si uno sabe que la promesa mínimamente la va a poder cumplir, está bueno que lo diga. Sí, sí. Pues ya depende de terceros, es complicado, ¿no? Porque en el caso de que teníamos tantas dosis, tantos millones que he comprado, que bueno, y que no llegan, y que llega tarde, y que en algunos lugares, vaya ciudad como Montecristo, por ejemplo, sí, que estaba el intendente muy molesto porque no le llegan las vacunas, tiene que hacer 30 kilómetros, bueno, y así un montón de situaciones que se viven en la provincia, ¿no? Sí, la verdad que, y bueno, después repercute lo que pasa en la nación, pasa en provincia y pasa en los pueblos, en ¿no? los pueblos. La verdad que esto es un efecto cascada. ¿Por qué te crees que los gobiernos salieron ahora a apurar la vacunación? Y porque también de alguna manera tienen que justificar las cantadas que se habían mandado ellos, ¿viste? En donde cuando les llegaron las dosis las utilizaron con un grupo, en donde al saltarle estos problemas se hace hacerlo público, bueno, ahora tienen que sí o sí salir, eso es lo que me parece a mí, ¿no? Tienen que salir sí o sí a tratar de que también la comunidad en general sea vacunada. Bueno, ojalá hoy lo escuche, yo soy amigo de Lavero Gazzoni, el intendente de Montecristo, y qué duro, ¿no? Sí. Decir, che, pasan todos al frente por la ruta nuestra y se van a otro pueblo, que a lo mejor se mezcla lo político, que creo que en la salud no habría que hacer esto, ¿no? Me parece no que en ningún tema, pero en la salud quizás sea el límite de decir, che, no, con esto no, porque en este caso poder trabajar
en resguardar la vida a cualquier ser humano, no le va a preguntar si es hincha de un color o del otro, ¿no? Pero bueno, son cosas que debe corregir la Argentina. Tampoco se debe meter tampoco las fracciones políticas, ¿viste? Por ahí dicen que hay un grupo político nacional que vacunó a sus miembros que son adeptos a su idea. Bueno, eso no debería pasar. Y pasa, sí, lamentablemente pasa, pero sí, yo creo que también es otro algo más que debemos aprender los argentinos. Es algo más que debemos, y son cuentas pendientes de que después hacen, de que yo siempre manifiesto ahí con los amigos, que uno tiene amigos desde la infancia y uno se sigue juntando, que esto hace, después habla mal a las claras de que la gente por ahí cuando habla mal de los políticos, ¿no? Y es producto de los malos ejemplos que damos, y por supuesto que también me incluyo, porque a veces uno quiere hablar de los otros, no. Entonces esto hace que muchas veces después la gente diga, mira, Arcoleche, cuando hay que elegir, no, que tengo ganas de ir a votar, sí. Si después hacen todo lo mismo. Bueno, estas son las cosas que realmente, en el caso mío, yo lo veo que está mal, y bueno, ojalá se pueda corregir, y ojalá los argentinos entendamos que si hacemos las cosas bien, le va bien a todos. Se han inaugurado, se ha dado el acto de apertura a las sesiones ordinarias para este 2021, un año que... Bueno, seguramente va a tener la sobrecarga del 2020, ¿no? Porque si bien es cierto que ustedes sesionaban de manera virtual, sí. Es como que este año 2021 recibe la sobrecarga de todos lados, ¿no? Nosotros el año pasado, mira, me tocó estar de intendente 8 años, y por eso yo también, y uno recibe de lo que opina la gente en la calle. Por ahí también el Consejo Deliberante está un poco disminuido socialmente, hay como quizás como si la gente lo tiene en segundo plano. Bueno, depende también de las actividades de cada gobierno y de cada concejal, ¿no? Nosotros tuvimos más de 70 actividades el año pasado, pero virtuales. Entonces se hacía de que también la gente no se podía informar, porque al principio no tenía ni posibilidad de que se pudieran transmitir en forma virtual, después al final un poco más. Bueno, hoy arrancó otro tipo de modalidad. La verdad que la presencia nos gusta a todos. Exacto. Porque a su vez también ahí está la posibilidad de que el vecino se entere, no solamente con la filmación que hacen ustedes, sino luego con las notas que van haciendo. Exacto, cuando sí, se sí. Finaliza, o se puede seguir en la semana, dependiendo por supuesto del tema que tiene en el momento. Va a ser un año, me parece, con mucha actividad. Nosotros el año pasado, los 9 concejales, incluido la viceintendente y la secretaria, tuvimos una buena relación, Fer. Tuvimos una buena relación, más allá de que, claro, somos nueve personas, y está bueno que pensemos diferente, ¿no? Yo, eso, el disenso, el consenso, el llegar a una definición, a veces con diferencias hasta en los bloques, ¿no? Bueno, le suma, le sirve. Yo le decía a los medios en estos días que nuestro bloque va a estar para ayudar, para sumar. Por supuesto que cuando nosotros interpretemos, Fernando, que algo que venga del Ejecutivo o a un proyecto de los concejales del oficialismo que nosotros creamos que no hay que aprobar o sugerir algo, lo vamos a hacer, como lo hicimos el año pasado. Fíjate, Fernando, el gran tema de la licitación del balneario, que nadie estaba en desacuerdo del proyecto. Pero bueno, después que pasó todo, después que llegaron los dictámenes, como en este caso el Colegio de Abogados de Rosito, quedó claro que la forma estaba, lamentablemente se había hecho mal las cosas. Se había ido por un camino que no era correcto. Bueno, lamentablemente nosotros tuvimos que después al final, por unanimidad, se rechazó el proyecto como venía del Ejecutivo. Ojalá este año ingrese, yo lo decía el otro día, y se pueda licitar, porque la licitación es el mecanismo más transparente que tiene el Ejecutivo. Vos licitas y después, sí, che, acá están los pliegos, el que se presentó, el que no quiso presentarle, le das la posibilidad a todo. Yo creo que Rodito tiene, estoy convencido que también el tema este del banero está buenísimo, porque le va a dar muchas posibilidades económicas, no solamente laborales, sino que venga gente de la región. Así que ojalá se pueda, venga la famosa licitación, nosotros vamos a acompañar todo eso, porque estamos convencidos. Pero bueno, ha sido algo que se debatió mucho, por ahí, fíjate, a veces hasta se quiso, en este laburo político, de querer justificar o querer señalar con el dedo a alguien, y en realidad después el Consejo Pleno rechazó algo que venía desde el Ejecutivo mal. Así que bueno, ojalá este año se pueda llevar adelante, y nosotros vamos a estar acompañando. Desde nuestra posición, lo decimos públicamente, ¿no? En este caso me va a tocar a mí, hemos definido el año
pasado, que es un año cada uno, como jefe de bloque. El año que viene le toca a Carlos. Y el cuarto año, por supuesto, un año en donde también entre los tres nos hemos quedado claro, es un año ya político, en donde seguramente los tres, los nueve, tendremos posiciones, tendremos pretensiones. El último año nosotros, mira hoy, ¿no? Vamos por el año y medio recién y hoy ya lo estamos diciendo, lo que nosotros los concejales, por lo menos del radicalismo, pensamos de esa manera. Pero vamos a estar siempre haciendo una posición que le sirva al vecino. Cada vez que al vecino le sirva, vamos a estar aprobando los proyectos, sean de quien sean. Más allá, Mauricio, del hecho de concejal y esa relación con la política, ¿en qué más está trabajando? Bueno, yo la verdad tengo una familia, por supuesto. Nadie puede pensar que uno puede vivir únicamente con el sueldo de concejal. ¿Ha vuelto a la profesión? He vuelto a la profesión. El 12 de diciembre del 2019 dejábamos la actividad en la municipalidad y el 13 de diciembre del 2019 retomé unas horas que tenía en licencia en el secundario para auto, como es el SEDMA número 60. La verdad que eso es algo que una pasión que me gusta a mí. Lo hice 15 años, luego tuve 8 años de licencia por un cargo de mayor jerarquía y ahora he vuelto, ¿no? La verdad que he vuelto a hacer lo mismo que hacía antes de ser intendente, mi primer periodo allá en el diciembre del 2011. Y cosas que me alegran y me ponen muy contento, ¿no? Estoy dedicándome a la actividad profesional, ayudo a mi hermano que tiene una actividad ahí de seguro, he vuelto a la escuela y bueno, y tengo algunos contactos con algo de la política a nivel provincial, así que también en eso, qué sé yo, uno desvicia un poco el vicio. La verdad que a mí el tema político me gusta, lo político público me gusta, soy un tipo muy respetuoso, siempre, yo no soy un tipo que tiro bombas, ¿no? Siempre le digo a todo el mundo, yo trato de decir las cosas como pienso, pero no ando por ahí haciendo cosas que a veces algunos sí creen que descalificando al otro es más fácil. Yo no, yo veo la política de manera diferente. Creo que cuando las cosas está bien que uno lo diga, cuando están mal o que uno cree que no es lo correcto, también lo digamos. Así que, Fernando, volví a hacer lo mismo que hacía en diciembre del 19 antes de asumir como intendente en mi primer periodo. Por ahí uno plantea, muchas cosas planteamos, ¿no? Con respecto a todo lo que tiene que ver con el hecho político y, bueno, recién lo mencionamos, en el caso de concejal, en el caso, bueno, por ahí con lo que usted habla, y bueno, y recorrer el departamento, ¿no? Sí, que sí, es algo que también se hace. Sí, mira, en este tema digo, por lo que usted relaciona a nivel provincial. Sí, bueno, uno, mira, en la vida cuando uno, como seguramente vos amás todo este trabajo que vos haces y le pones muchas ganas y el empeño y tratás de que le salga lo mejor posible, a mí la parte política pública me gusta. Independientemente que uno lo haga a nivel local, regional, departamental, provincial, o también en su momento tuvimos la posibilidad de hacer algo a nivel nacional. Cuando vos haces algo que te gusta, es más fácil, ¿no? Yo siempre le digo a todos que cuando vos te gusta algo, bueno, la parte política pública a mí me gusta. Después uno la puede desarrollar en distintos lugares. Hoy en día me invitaron, porque a veces alguno usa la palabra, me pidieron. No, a mí me invitaron si me quería hacer cargo de la campaña, jefe de campaña de Rodrigo de Loredo, sí. que él está, que estamos trabajando para ver si podemos llegar a conducir el radicalismo a nivel provincial. Y eso empezamos ya en enero de este año, ¿no? Con mi familia también lo evaluamos porque no es un cargo rentado, ¿viste? Pero dijimos, bueno, justo a mí me agarraba de enero al 14 de marzo, que falta poquito, con muy poca actividad en el Consejo Deliberante, producto de que las sesiones ordinarias empiezan el 1 de marzo. Yo en la actividad de la escuela también tenía poca actividad porque hemos empezado recién esta semana, así que lo tomamos ese desafío, ¿no? Pasé semanas fuera de mi casa viajando, por supuesto, recorriendo la provincia, conociendo a un dirigente en cada pueblo, tener relaciones con la prensa de las distintas localidades que íbamos, así que bueno, me gustó. La verdad que también hicimos algo de eso y bueno, por supuesto, ahora el domingo 14 esto finaliza, pero veremos cómo seguimos por adelante. Mauricio, digo, por ahí, cuando yo mencionaba hace un ratito, llega el momento de que uno por ahí analiza lo que ha vivido. Yo no quiero utilizar la palabra ser traicionado, no, digo, en la política se viven decepciones, ¿no? Es una palabra que yo, por ejemplo, en mi diccionario particular esa no la tengo. Yo no traiciono, yo de última vengo y te digo lo que pienso o lo que voy a hacer. En la política, justamente producto de esta devaluación que tenemos los políticos, parecería que eso está, que es algo más
que puede pasar. Yo no la tomo de esa manera, ¿no? Y creo que hay gente que sí, que falla, que uno le ha dado un montón de manos y después falla. Pero tampoco me quedo llorando por los rincones, ¿no? Esto no, sigo. No. Y uno sigue andando. Y la verdad que cuando uno no descalifica a nadie, uno puede andar por la calle sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Ha pasado. Yo en algunos casos tengo alguna, por supuesto, una decepción, pero sigo. Y la verdad que no importa quién es, porque la verdad que el que lo hace uno seguramente lo repetirá con el próximo. Pero bueno, acá estamos, yo la verdad que sigo, tengo una familia, lo que mejor uno tiene es la familia, donde tengo mucha contención ahí. Exacto, ese es el mejor respaldo. Y eso es el mejor respaldo, Fernando. Después, sí, yo, a ver, esa canción que dice tenés 1 millón de amigos, y sí, lo tenés cuando sos intendente. Contame el poder. Al día siguiente que dejaste la intendencia vas a tener los 10 o 12 o 15. Y no, después los otros 900 y pico mil se van a ir con el cliente que viene. Son las reglas de juego. Duele, en algunos casos puntuales. Más cuando vos tuviste alguna posibilidad de apertura familiar, ¿no? Con algunas personas en donde tuvieron la posibilidad de tener alguna relación con tu familia. Entonces, no era nada de una relación laboral únicamente. Pero bueno, pasa y siguen, ¿no? Yo hoy tengo los miércoles que juego al fútbol con unos amigos del tío. Los sábados juego al fútbol con los changos que jugaron al fútbol hace 25 años. En la semana me junto con algunos amigos de la infancia. Cuando voy a Córdoba me junto con mis amigos que estuvieron conmigo en la facultad. Bueno, y la política me ha dejado seguramente algunos sinsabores, pero tengo varios amigos en la política que sé que son de fierro y que están. Y que ya está, ya pasó. Lo tomo de esa manera, ¿no? Yo tengo también una personalidad que me permite analizar de esa manera. Si no, Macan la pasaría muy mal. Por ahí, cuesta, me da la sensación, yo, es una sensación, porque uno por ahí también, en el análisis que hacemos, yo me refiero a mi medio, yo no hablo de los demás medios, y por ahí podemos cometer errores de cosas que nos parecen, pero hay que vivirla, hay que estar en el lugar, ¿no? Sí. Digo, que debe ser difícil manejar, más allá de que uno pueda tener una cierta visión, cuál es aquel, o cuál es el amigo, o cuál es amigo. Uno intuye, ¿sí? Pero llega un momento que se convence y dice, no es amigo. Y pasa después lo que mencionaba, ¿no? Cuando uno no está más, se da cuenta quiénes son los verdaderos valores, ¿no? Quiénes sí. Son los amigos. Sí, es así, Fernando. Pero la actividad política pública tampoco no es diferente a lo que te pasa a vos con tu trabajo. Sí, quizás. En menos medida, porque tenés una relación, no. Yo, cuando vos sos intendente como en la ciudad de Rolito, que tenés 40.000 habitantes, Macana es muy, muy amplio. A lo mejor tenés la posibilidad, tenés más contacto con más gente, y con algunas en algún momento podés pensar que son amigos, y bueno, y después, cuando pase el tiempo, lo dejás de ser, o se pierde una relación nomás, porque ya no te ves todos los días, y algunos confunden, o otros ya se pasan de la raya, pero termina siendo como la vida cotidiana, ¿no? Yo la verdad que para adentro, por lo menos yo estoy convencidísimo, ¿no? Siempre dije que mi familia estaba por encima de la política, ¿no? Y la sigo sosteniendo, y bueno, ahora estoy un poco fuera de la política, lo sostengo de igual manera, pero los amigos de siempre están, y eso es bueno, y a veces son los que uno se junta menos, pero siguen estando. Yo más de una vez lo he hablado también con el intendente actual, y creo que a todos ustedes les debe estar pasar lo mismo en determinadas situaciones, cuando hay que tomar una decisión. Y ustedes saben que no a todos les va a caer bien, pero es lo que hay que tomar, hay que decidir. Y hay veces que, bueno, hay veces que son populares y hay veces que no. Sí. Y ahí también, bueno, uno... Cuesta. Claro, sí, cuesta, ¿no? La pucha, no hay que tomar decisiones, pero bueno, la gente también te elige para que tomes decisiones justamente, ¿no? A veces vos tenés que tomar decisiones que a lo mejor es una decisión que puede molestar, que puede doler, pero vos tenés que hacerlo siempre pensando en la mayoría, siempre pensando que la decisión que vos tomes le sirva a la comunidad, siempre pensando de que, bueno, sea lo menos costoso posible. Cuando tenés una relación ya de amistad con algo, claro, cuesta un poco más, ¿no? Porque en caso de tener que tomar alguna determinación, de la que sea, por ahí es un poco más difícil. Pero bueno, también el día a día te va enseñando muchas cosas, ¿no? Y yo hoy seguramente actúo de una manera diferente, Fernando,
si me preguntas 8 años atrás, donde uno tenía 8 años menos, en sí. donde uno todavía tenía la garra, la fuerza o el temperamento, y cuando va pasando los años, vos te vas dando cuenta que muchas cosas que a lo mejor hiciste hoy lo harías de otra manera, no te pelearías con alguien, te relajarías un poco, tratarías de disfrutar un poco más, bueno, te lo va dando la experiencia, ¿no? Yo por ahí siempre digo que la vida uno la empieza a ver que se empieza a ir rápido cuando nacen los hijos de uno, ¿no? Hasta que no los tenés, a la edad que lo tengas, ¿no? Pero cuando de ahí pareciera que empiezan a contar el marcador de una manera distinta. Bueno, y después vas viendo, ¿no? Yo, por ejemplo, gracias a Dios, yo viví los 8 años de la MUNI, tengo que decir, en lo laboral, los mejores años de mi vida. Porque la verdad es que la pasé bien, no tuvimos grandes problemas. Logramos armar un lindo grupo. Se trabajó bastante, bastante bien. No tuvimos grandes problemas sociales. Sí, las dos inundaciones que uno recuerda rápidamente, pero es algo que te ocasiona en la naturaleza. Pero en general no tuvimos ninguna asamblea en el corralón, a nivel general. Yo no lo estoy diciendo que me comparo con nadie, yo hablo de mí, lo que vivió uno, ¿me entiendes? Y la verdad que hicimos un buen gobierno y estuvimos bien, no tuvimos grandes problemas. Bueno, yo viví 8 años de una etapa de mi vida buenísima, que la verdad es que es bueno que uno puede decir que la vivimos de esa manera. Bueno, después arranca otra. Por supuesto que si hoy el lugar que me toca o me tocaría, yo uno ya piensa seguramente diferente a lo mejor en 8 o 10 antes, que hace de que la misma realidad y la experiencia te hace ver las cosas de manera distinta, ¿no? Mauricio, nosotros la verdad que seguramente, yo digo, porque yo trato de leer lo que, o pensar lo que pensaría quien pueda ver la entrevista, si alguien pensó que le íbamos a llevar para otro lado, no, porque primero no nos estila, y segundo, siempre tenemos un profundo respeto por los entrevistados, y indudablemente sí, a lo mejor podemos preguntar algo que a lo mejor se viene generando, y vamos a preguntar por el hecho de querer saber. El gato tiene 4 patas, la quinta no hay que buscársela. Está buena. Porque está comprobado. Sí, sí. Pero realmente nosotros, muy agradecidos del hecho de que haya venido a visitarnos, que haya venido a compartir con nosotros un rato. Y bueno, el medio siempre, ya cuando empiecen las sesiones, vamos a estar presentes en todas las sesiones para llevarle también a la gente las opiniones de ustedes, cada uno de los concejales, sus pensamientos, sus debates, su forma de ver una cosa, el otro la verá de otra. Tratar de llevarle a la gente, y lo hablaba con usted siempre, desde el punto de la coherencia, el respeto. Totalmente. Porque yo creo que en esto, siempre digo, ¿no?, podemos pensar diferente, pero el respeto debe estar primero que nada. En todos estos años que yo tuve esta actividad política, mira, si tengo que marcar con alguien que tuvo una diferencia o que me he peleado públicamente con alguien, no la tengo. Y creo que eso es mérito de muchos de nosotros, porque no es mérito mío, pero si no te peleas con alguien es porque seguramente pudiste intercambiar opiniones o ver las cosas de una manera o de otra, pero poder decirlas con respeto. Eso es algo que es como un regalo que uno tiene para adelante, porque si no tenés problema con nadie, eso es buenísimo, ¿no? Yo ando por la vida, yo ando por la calle, yo no tengo problema con nadie. Después siempre digo lo mismo, si alguien lo tiene conmigo, bueno, yo no lo puedo evitar. No, todo le cae. Pero si yo pregunté, hoy tenía problema, no lo tengo con nadie. Con el tema de los medios, ¿qué hablar, Fernando? Si nosotros hemos tenido una relación de 8 años espectacular, pero con vos y con todos los medios. Pero con todos, producto de que yo jamás siempre, a mí no me molesta si algún medio en su momento, o por supuesto, ahora mismo, pueden algunas cosas verlas distinto a mí o cuestionarme algunas cosas, yo de vuelta te puedo decir, mira, Fernando, yo la veo de esta manera, vos de otra, y no hay un problema eso. Exacto. Creo que eso es bueno. Creo que el disenso hoy también suma para el consenso. Entonces, eso ha pasado. En el caso tuyo, yo siempre lo digo públicamente, siempre lo he dicho cuando ya ves que me entrevistaste. Primero voy a ir terminando como empecé, felicitándote por el estudio, porque sé del laburazo que has hecho y el esfuerzo, ¿no? Todo a pulmón, que la familia te ayuda y macana. No es lo mismo cuando uno logra esta cosa. La empresa familiar sabemos que los pocos que vamos logrando lo logramos con mucho esfuerzo. Y este no es la excepción, este es justamente eso. Luego el respeto, vos siempre has tenido un respeto conmigo. Hasta tengo un audio guardado tuyo de que me enviaste cuando ahí terminaba la gestión de gobierno. La verdad es que los valores, esas cosas, porque quiere decir que en los 8 años hemos construido una relación intendente
con tu medio, buena. Y después, cuando se apagan las cámaras, la verdad es que esta relación sigue igual. Sí, igual. Y uno puede decirse, Fernando, yo no pacto preguntas, yo no ni me digo preguntar lo que quieras, y lo hice siempre. No, y, fue así, y era una forma de vida que tengo yo. Bien, claro, fue así, se sentó acá, Fernando, y arrancó la entrevista. Yo, Fernando, concibo la vida de esa manera, ¿no? La verdad es que usted tiene libertad de expresión, usted para eso existe, por eso estas cosas son buenas que pasen. Así que yo te agradezco, Fernando, siempre muy amable conmigo, toda tu familia, tu esposa, felicitarla por la jubilación, que aproveche a disfrutar una etapa de la vida donde seguramente ahora le posibilitará tener más tiempo con los nietos y disfrutar otras cosas que a lo mejor el laburo antes se lo quitaba. Y bueno, a vos realmente darte las gracias, la verdad que es un gusto que me puedas invitar. Y yo cada vez que vos necesites, yo voy a estar, ya sea una nota aquí o por teléfono. La verdad es que cada vez que necesites que yo tenga que decir algo, aclarar algo o tener que dar una opinión sobre algo, la van a tener. Contador, realmente, bueno, agradecerle, bueno, nuevamente agradecerle en nombre de todos los que somos, hacemos Vector Urbano, hacemos Arroyito Ciudad, agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros acá. Bueno, agradecido soy yo, gracias nuevamente por la invitación, Fernando, saludo a la familia y bueno, a todos los que nos siguen de una manera u otra, bueno, mandarles de aquí también un saludo grande y bueno, buena vida para todos. Muy bien, ahí entonces la posibilidad de la entrevista con el contador Mauricio Cravero, charlando en esta tarde de un día viernes 5 de marzo, de manera tranquila, y la verdad que ha sido un gusto para nosotros. Seguramente estaremos volviendo la próxima semana con otra entrevista más.